Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnotoulouse, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy hemos venido a la nieve. Bueno, o más bien la nieve ha venido a nosotros, pero el caso es que estamos en la nieve. Y se me ha ocurrido que cuando tenemos nieve de por medio, empezamos todos a hacer fotos. Y probablemente esté bien nombrar unos cuantos consejos, unas cuantas cosillas a tener en cuenta para cuando hacemos fotos en la nieve. Así que si quieres tener unos buenos tips para ir a hacer fotos buenas a la nieve, quédate ahí porque empezamos. El primero de los consejos es un clásico ya, pero probablemente si es la primera vez que pasas por el canal no lo habrás escuchado, y es que todas nuestras cámaras de fotos tienen un fotómetro de luz reflejada. No me voy a enrollar mucho, pero básicamente quiere decir que el fotómetro funciona, la medición de luz funciona con la luz que refleja la superficie que estamos enfocando. Claro, si la superficie está cubierta de nieve, refleja mucha más luz de la que verdaderamente hay, y normalmente puede ocurrir que nuestras fotos salgan subexpuestas. Es muy muy característico esto cuando estamos en un paisaje nevado. Verdaderamente ese problema ha ido a menos. Yo, los fotómetros actuales no son los que había hace 20 años, pero aún así sigue ocurriendo. Así que la mejor manera de hacer una foto a un paisaje nevado es o bien utilizando algo que no vamos a tener casi nadie, que es un fotómetro de mano. Normalmente a esos fotómetros le puedes poner para que midan con luz incidente, es decir, la luz que está llegando a la escena y no la que está reflejando la escena, que es lo que en el punto en el que se equivoca un fotómetro de luz reflejada. O bien, coges tu cámara y a la medición que te diga la cámara le pones un paso de sobreexposición. Me ha caído. Ha caído nieve en la cabeza. Le pones un paso de sobreexposición y así sabes que no te vas a equivocar. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando estamos haciendo fotos en la nieve. Si hay nieve hay frío, una máxima tonta, ¿no? Una cosa de perogrullo, pero es así. Si hay nieve hay frío, y si hace frío tenemos que tener en cuenta varias cosillas. La primera de ellas, las baterías de la cámara, o dentro de la cámara o bien guardadas en la bolsa o incluso dentro de algún bolsillo interior de la ropa que llevemos, y así sabemos que van a estar calientes y por lo tanto nos van a durar más, porque con el frío las baterías, gente, se descargan muy rápido. Otro detalle importante cuando vas haciendo fotos en medio de la nieve. Lo normal es que si vas en algún sitio donde hay una población, como estoy yo, en Guajar Sierra, aquí en Granada, con el frío que hace digas, ¡guau! Vamos a entrar a esta cafetería a tomarnos algo calentito. Bien, gran idea, pero la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior va a hacer que te pase lo mismo que pasa con mi capa y la mascarilla. Las ópticas, al cambio de temperatura tan brusco, se pueden empañar. Si se empañan, no hay que preocuparse, no hay ningún problema. No las limpies, solo déjalas que poco a poco se vayan desempañando. Eso sí, hay que esperarse unos minutillos para que se acomoden a la nueva temperatura. Y con esos pequeños consejos, hacer fotos en la nieve va a ser mucho más sencillo. Ya sabéis, tener la precaución de
compensar la exposición de vuestro fotómetro, que seguro que se va a equivocar un poquito si todo está muy blanco. Tened la precaución de guardar las baterías a buen recaudo para que no se descarguen rápidamente. Tener cuidado con que se puedan empañar las lentes. Y por supuesto, tener cuidado de dónde pisáis, porque normalmente buscando una foto a veces nos equivocamos y nos podemos meter un buen trompazo. Poco más, gente, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos muy pronto aquí otra vez en tu canal de fotografía en Tecnotourus. ¡Hasta la próxima!